continuando en esta oportunidad con el proceso y supervisando además el proceso de vacunación en esta sede de la Policía Nacional? Bien, lo que se ve es un proceso extremadamente bien organizado, en un lugar abierto, con toda la seguridad del caso, con 10 puestos de vacunación, con un lugar de espera para las personas para ser vacunadas y una vez vacunadas, un lugar de descanso y de reposo, de zona obligatoria de reposo para ver si hay algún efecto deseado después de poner la vacuna. Está todo muy bien organizado y uno de los planteamientos que hemos hecho con la experiencia tan positiva que han tenido en la policía y en las Fuerzas Armadas, apoyar a las otras instituciones, no solamente en la zona de Lima Metropolitana, sino sobre todo en las regiones, a lograr un proceso de vacunación ordenado, continuo, que nos permita que a medida que van llegando las dosis de vacunas, podamos aplicarlas lo más rápido posible a la población. Estamos empezando con la población que está en primera línea, incluyendo a las fuerzas policiales que están en las calles, y también a los adultos mayores, donde hemos estado hace un rato en el Hospicio Canevaro. Yo creo que el proceso va avanzando bien, se va aprendiendo poco a poco, se va tomando ritmo, y a medida que pasen los días y tengamos más dosis de vacunas, la mayoría de ciudadanos mayores de 18 años podrá esperar su vacuna a tiempo, de acuerdo a la programación que vaya definiendo el Comité de Ética que apoya al gobierno. Presidente, justamente nosotros nos encontramos en una sede de la Policía Nacional, sin embargo también se viene dando esto con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar justamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que vienen recibiendo en estos momentos la vacuna? Bueno, el criterio es vacunar a todas aquellas personas que están vinculadas con la ciudadanía y que realizan labores en las calles, que están cerca de los ciudadanos, aquellos, en otras palabras, que están más expuestos al contagio, ¿no es así, señor ministro? Así es, ese es el criterio, para poder, así como se ha vacunado al personal de salud, por obvias razones, igual el personal de la policía y de Fuerzas Armadas, como se ha visto, ha estado expuesto y hay no solo, ayer hacíamos la estadística, miles de casos de enfermos, sino decenas de fallecidos. Eso es lo que justifica plenamente que esté en la primera línea, así como los adultos mayores que inicialmente en el plan de octubre... Bueno, no se tenía claro, lo importante es que al constatar la fragilidad y la vulnerabilidad de los adultos mayores, se han incluido en esta primera etapa y seguirán teniendo prioridad de tal manera de evitar los fallecimientos. Sin más no recuerdo, cerca del 70% de los fallecimientos son de adultos mayores y tenemos la obligación y el deber de protegerlos. Le agradezco muchísimo esta oportunidad para poder decirle a la ciudadanía, no le teman a la vacuna es segura, por favor, inscríbanse si es necesario, pero esperen al turno que les va a llegar, porque todos van a ser vacunados y los vamos a ir vacunando a medida que vayan llegando las dosis de vacunas que seguimos negociando para asegurar de tenerlas para todos los peruanos en el plazo más corto posible. Muchas gracias. Sí, presidente, muchas gracias. Aprovechamos la oportunidad también para hacerle la consulta al ministro de Interior, ¿cómo está, ministro Ediche? ¿De qué manera se va a proceder o se procedería con adultos mayores, por ejemplo, retirados ya de la policía? ¿Hay algún plan también para ellos que se viene ejecutando? Bueno, como las vacunas están llegando por partes, lo que la policía ha hecho es la previsión necesaria y tiene ya preparado de su padrón de adultos mayores también, ¿no? Bueno, adultos mayores están vacunando ahora de los que están en actividad. De los que están retirados también tenemos preparado el padrón, pero eso será en su momento. Sí, pero acá también, como ha dicho el señor presidente, hemos trabajado en base a la estadística que tenemos. La mayoría de enfermos graves por el coronavirus y fallecidos de la Policía Nacional son mayores de 60 años o mayores de 50 años. Entonces le hemos dado prioridad en primer lugar a ese sector de la policía y también el otro criterio que se ha utilizado es la interacción con el público. Aproximadamente, ministro, el número que se tiene de efectivos policiales vacunados hasta la fecha, si hay quizás algún porcentaje. A ver, el director del hospital... Sí, 1.200 el día de ayer. Sí, ministro. 1.200 se han vacunado el día de ayer, hoy está programado un poco más de 1.300, así como el día de mañana. Y es importante saber porque lo que se programó para esta semana, la policía lo está resolviendo en 3 días.
Sí, pero es una capacidad. En el caso de la policía son alrededor de 17.550 dosis, que está dividida en tres dosis. Ayer hemos vacunado aproximadamente 6.000. Entre todas las sedes. Esta es una sede de acá, nada más. Claro. Son 16 sedes. Van a ser 6.000 y 5.900 mañana. 6.900 mañana. Y con eso se agota la primera dosis. Pero lo importante es que el día miércoles nos llega 117.000 dosis que ya estaban contratadas a través de COVAX Facility, más las 50.000 dosis que vienen directamente de Pfizer. Tendremos 167.500 dosis para administrar a partir de mañana, además, por supuesto, de lo que se sigue administrando el personal de salud con la vacuna de Sinopharm. Y poco a poco iremos recibiendo vacunas de otros proveedores hasta asegurar que toda la ciudadanía pueda estar vacunada lo más pronto posible.